poner queso o no? Lo han chaforrado en el quesadillo, en la gordita. ¿Quieren una gordita? ¿Una tomate? They have chorizo, chicharrón. Look, there's a hotel we're staying at. Hotel San Diego, right there. Well, what's more? What? Huh? You know what they call it here? Lonely. They are meaning Gregory in Is that brown thing over there? Yeah, I hope they're gone over there. It's a mine. It's a mine? Yeah, that's the mine. So I'm guessing it's just a big. That was it? That's a mine over there? Mm-hmm. The guy was talking. Muy buenos días, sean bienvenidos a la Casa de los Lamentos. Mi nombre es Alejandro, voy a ser su guía. Cualquier duda, pregunta, comentario que gusten hacer. Esta casa data del siglo XVIII, no es hasta el año de 1890. La adquiere un ingeniero minero llamado Don Tadeo Fulgencio Mejía Almonte Arteaga. Compra la casa para acondicionarla a la altura de su prometida, María Constanza, una joven hermosa, refinada, de la cual este hombre estaba perdidamente enamorado. Ahí al fondo, miren, tenemos al fiel y leal mayordomo. Él era quien custodiaba puertas y paredes de este recinto. Y aquí por acá atrás hubo muchos crímenes, por eso el cráneo en la mano. Si traen su pareja, por favor, agárrenla muy bien. De repente se toma la luz y se las cambian, ¿eh? Si no traen pareja, no se apuren. Acá adentro consiguen. Vamos a conocer el sótano de Don Fulgencio y el pequeño escalón que está a la puerta. A lot of crimes happening in this mansion. Oh, damn, look. Do you see the pictures? The side view, there's a skeleton. There's a step. Watch your step, guys. Watch your step on the side. Aquí está sin pasar a la siguiente sala, ¿eh? Para no juntarme con el otro grupo. Aquí más archivos, ¿eh? Aquí miren, era uno de los lugares preferidos de este hombre donde solía encerrarse por horas. Ya sea beber una copa de vino, fumar de su pipa o leer de un libro. Hasta que un día, miren, le llega una noticia devastadora a este hombre. A su prometida la encontraron sin vida en uno de los callejones más fríos y sombríos de la ciudad de Guanajuato. Don Fulgencio quedó trastornado por esta terrible noticia, de ahí empezó a surgir la leyenda. Lo que nosotros vamos a recorrer va a ser el puro sótano, ya que la hacienda aún sigue en reconstrucción. So this is where the owner of the home spent the majority of his time. He says that, you know, it's also where they say he killed his wife, but then he left her. Aquí era la bodega donde este hombre solía guardar dinero explosivo para la mina que era la pólvora. El oficio principal de este hombre siempre fue la minería. Y como les comento, este hombre quedó trastornado de perder a su prometida, de ahí empezó a surgir la leyenda. En la hacienda se encontraron la mayoría de los restos. Aquí abajo tenemos una representación de cómo se encontraron. El único cuerpo original que tenemos nosotros está de este lado. Vénganse para que lo vean. So this is where he kept all his work. Pasar de esa sala nada más. Oh, wow. Oh, shit. Y de este lado, miren. La maldición dice que aquella persona que pise el pentagrama que andan abajo pisando.
se casa el siguiente año, ¿eh? Oh, you step on that, you get married next year. That's a bad luck. No se preocupen, si ya vienen casados, se divorcian, ¿eh? Usarlo unas tres veces. If you step on that, you get divorced. En la esquina, una bruja, una hechicera que ayudaba a Don Fulgencio a matar a las mujeres. La paga de esta mujer viene siendo la muerte. Este hombre quedó trastornado de perder a su prometida. De ahí empezó a surgir la leyenda. Nosotros estamos en la parte de abajo, en el sótano, ya que la hacienda aún sigue en reconstrucción. Si gustan tomar alguna fotografía, video, déjenme ver si ya limpiaron la sangre de una turista que murió acá adelante. No avanzamos. Pero... You don't believe the legend? Your mom believes the legend. You're not going to get a divorce, baby. Get out. Okay, I'll get out. Look. Get out. Too late now. No quiere pisar. En el puro medio. El pentagrama, ¿no? Oh, you're getting buried next to your dad, Papa. You what? Stepped on it. That means you step on it, you get paid. You get married. Por si las yo no quiero divorciarme. ¿Verdad? Al fondo. A una mujer. Se dice que si Don Fulgencio lo lograba hacer con las mujeres que asesinaba, pues iba a hacer con su prometida por el grande amor que le tenía. Por eso esta leyenda se hizo muy famosa aquí en Guanajuato. Ahorita que salgamos por fuera, vamos a ver parte de la hacienda. En la hacienda fue donde se encontraron la mayoría de los restos. Nosotros nada más tenemos un cuerpo original, es el que estaba detrás. Ya que como somos sus privados, ahorita les voy a platicar. Si gustan ver el video, nada más que de repente se sale para que no se vayan a espantar, ¿eh? Ahí con permiso, que a mí sí me da miedo. ¿Quieren que salga o que no salga? No. ¿Salga? Sí. ¿Sí? Ahí viene ya. Acérquense de ahí adelante, se ve mejor, ¿eh? Nomás cuando sale, sale por acá atrás. Lo bueno que ahorita está de vacaciones y no va a salir. Aquí nos esperamos un momento, miren. Uno de los sueños de este hombre siempre fue viajar a Egipto, por eso la réplica del sarcófago. Cartas postales en esta mesa. Ya llegamos a la parte más escalofriante para los turistas. Más para aquellos que vienen acompañados de su pareja. Ahora recorremos un poco más atrás, miren. Cuando algún hombre o una mujer pase aquí donde estoy yo, miren, mirando de frente, si se mueve la tumba, quiere decir que la persona que está enfrente ha sido infiel. Llevamos como 250 divorcios. Primero las damas, que creen que con los hombres la verdad casi no se mueve. ¿Alguien que quiera mandar a su pareja a hacer la prueba? Let's go, baby. Ya empezó también. Miren, frente a la tumba, vamos a ver, Don Fulgencio ha sido infiel. No, mire amigo, como quedamos hace rato, usted sí ha sido fiel, ¿eh? Ahorita nos arreglamos en la aquí. A ver, mira, pásale. Vamos a ver, Don Fulgencio ha sido infiel. Yo creo que estar fallando el día de hoy, ¿eh? ¿Traes su pareja, amiga? Los que ya pasaron pueden mandar a su pareja, ¿eh? Vamos a ver, Don Fulgencio ha sido infiel. ¿Ya ve por qué la mandó usted primero, amiga? Y viene, entonces, que mueve la barbilla, son las amantes que ha tenido, ¿eh? Nunca se habían movido de esa manera, ¿eh? Mejor ya vénganse en grupo y se echan la culpa uno a otro. Really? You have some explaining to do. That's funny. I shouldn't have done that now. Now you're going to be pissed off. Somebody's done. I believe in this. Gracias, muy buenas.
The hotel is right no, there. No, stop. I'm going to show you. San Diego. Oh, yeah. Well, you want to see the menu, right? So will we pay? It's right behind it. I'm going to tell the story, David. Tell the story. Fine. No, I'm not going to make it. Danae, I want to make sure you're in Guanajuato, too. Yeah, you what? Just showing that you were here, too, with us. ¿Qué pasa? ¿Got all over you? No, got all over my nose. It's recording still, right? Yeah. You look so weird. Ew. Hey, wait. I noticed how to do this. Why do you do that, though? It's going to fall over. No, it makes it taller. No, no, but it's not that much taller. It really yeah, it isn't. Is. And why am I recording this? You enjoy yourself though, Papa? Oh, bro? Is this an interview? I was recording the whole time. So I'm gonna interview. Record. Whoa, dude! Was it? No, I think we'll probably be okay. Amor, ¿quieres ver? Le agarré la orden, mija, de ceviche. It's like four tostadas. So we can share. What the girl, bro? What girl? The girl that was there. What about the zoo? What? It's one, two, three. On the third it's one, you do it. Rock, paper, scissors, shoot. Okay. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, rock, paper, scissors, shoot. Hey, no, I saw that. It was paper. No, I tricked you. I did this. That's not. You. That's. It's when you hit, is what it counts. So if I do this, 10. If I do this, I stop like this. You ready? 4. Yeah, 1. Rock, paper, scissors, shoot. Una coca? Papi, you see what's been recording you the whole time? Oh, really? Whoa! Oh, it's cool. Cool little place. What's up? Yeah. It's really good. Dig in, ceviche. Do you shower every day?